¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para acompañarlos en Ciclismo Total y a través de Canal 35.1 El Sonda. En una más de la temporada rutera y, por supuesto, como ustedes podrán observar, hoy nuestro querido compañero Fabián Seguín no nos acompaña, pero lo hará el próximo lunes seguramente. Pero sí, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Funes. Buenas noches, ¿cómo estás? Tengo que hacer lo mismo que Fabián, pero... No, por favor. Vamos a tratar de acompañar en lo que más se pueda, bueno, después de lo que fue otro fin de semana con Ciclismo Total, ¿no? Como el nombre del programa y lo que tiene que ver ya con la temporada de ruta de lleno, ya arrancando, bueno, y bueno, con los primeros palancazos de lo que tiene que ver con el calendario ciclístico San Juan. Así es, estaremos desarrollando todo lo que ocurrió este fin de semana, pero con permiso de la producción y seguramente del canal, nuestro más querido sentido pésame a nuestro querido compañero Javier Sillero, debido a que su papá ha dejado de existir en este fin de semana pasado. Así que les enviamos las condolencias a Javier, a toda su familia, por la pérdida de su papá, todas las fuerzas a la familia. Pronta resignación de esta pérdida que no es nada fácil. Así que saludo para todo el equipo de Ciclismo Total y todo el equipo de Canal 35.1 Grupo El Sonda, acompañando en este momento difícil de la vida. Pero bueno, aquí estamos para darle la continuidad de la temporada rutera, le decíamos, y con todo el equipo, los muchachos ahí en los controles, también los saludamos. Gracias por estar acompañándonos con Jesús y quien está encargado de toda la producción para que vamos de a poquito metiéndonos en lo que ocurrió esta competencia del Club Atlético San Martín y, por supuesto, se ponía en marcha allí en las puertas del Verde y Negro, donde luego con horarios que se cambiaron. ¿Debido a qué pasó? Lo que era realmente el... Boca River, claro. Lamentable, ¿no? Lamentable sí. En un sentido. Bueno, estaba programado para que se corra en la tarde, ¿no? El domingo por la tarde, el partido de River Boca, el superclásico, trasladado al plano internacional, porque en este caso jugaban la final de la Copa Libertadores de América. Bueno, este partido, Boca River, se iba a jugar el sábado por la lluvia, bueno, algo que ya es sin dudas de público conocimiento, no se pudo disputar, se esperó hasta el último momento, se decidió la postergación para el día domingo en la tarde. Bueno, mucho público del ciclismo también es amante del fútbol. Bueno, en este caso, una carrera doble San Martín desde el Estadio Verde y Negro, también vinculado, relacionado con el fútbol, al departamento San Martín. Bueno, y se pasó para el domingo en la tarde, el partido de River Boca. Boca River, entonces, bueno, con buen tino, me parece, se decidió trasladar la carrera para el domingo en la mañana. Así es, domingo por la mañana en lo que comenzaba, y esta una de las primeras caídas que atento Jesús allí para tomar las imágenes, luego de que dejábamos calle Benavides y esta larga fila india se aceleraba de una manera importante. 110 hombres prácticamente los que pusieron en marcha a 9:30 de la mañana en el Club Atlético San Martín, recorrimos calle Benavides, Oratorio, para meternos luego en calle Rodríguez. Y por supuesto, esto que decíamos, se estiraba larga fila india, la primera caída donde hubo un solo involucrado, luego también debido a esa caída, ya pasó ahí en imágenes, lo víamos a Santiago Yeri, que rompió su cambio y lamentablemente no pudo continuar en carrera. Fresca la mañana, hacía mucho que no teníamos una competencia matutina y sobre todo fría, que es lo que llamaba la atención. Como ustedes observan en las imágenes, el Astro Rey tímidamente aparecía en el domingo por la mañana, pero que a muchos les atrae correr en la mañana. Hay otros que no los simpatiza mucho porque hay que despertar muy temprano. Este es el ritmo que se marcaba, como ustedes observan. Realmente fue bajada de bandera y, como se dice en la jerga del ciclismo, pata a fondo. Y cuando así los ciclistas se ven en una larga fila india es porque se va muy rápido y es lo que se intentaba buscar, el corte desde bajada de bandera en esta conexión que hacía el departamento de Capital, luego Chimbas y sí, para meterse en el departamento de San Martín, que ya vamos buscando la zona del Badén e ingresar en el departamento de San Martín. Ahí los vemos a Leo Covarrubia, lo veíamos a Gerardo Tibani, lo vemos a Pedro Gordillo. Van pasando uno a uno los pedaleros y esto que se estiraba, el Johnny Soria también que se metía por allí. Lo vemos a Sergio Aguirre, van pasando los pedaleros. Daniel Zamora, que también fue, para tenerlo en cuenta, fue protagonista en la mañana de hoy. Agustín Videla, otro de los ciclistas que fue protagonista, es Junior, incorporación en el equipo municipal de Rawson, donde
corría la mañana, corrían los minutos, pero que realmente el promedio era importante cuando se comenzaban a circular los primeros kilómetros. Gerardo Tibani es quien colocaba la mano allí en la cámara, pero con toda la buena intención. A propósito, el saludo para la familia Tibani en el departamento de Pocito. Bien, el camarógrafo y nuestro motorista, el pajarito, que donde había colocado la cámara para llevar el paso de cada uno de los ciclistas, riesgoso también, le digo, sí. Pero donde estuvo ubicado allí para tener la imagen de cada uno de ellos, los 110 que se habían puesto en marcha en este domingo por la mañana. Comenzó a levantar temperatura y el Willy se sacaba las manguitas porque la temperatura arriba de la bici, ¿no? Pero para los que estábamos en moto, la verdad que fue fresca la mañana. Y comenzaba a subir un poco para ellos, ¿no? Vemos allí el gran pelotón de más de 100 hombres, como marcaba muy bien Rosana Mangue. Bueno, en lo que tiene que ver con esta ida a San Martín, justamente doble San Martín, desde la cancha de San Martín, desde el Club Atlético San Martín, institución más ligada al fútbol, pero que ahora también está relacionada con el ciclismo, rumbo al departamento de San Martín, ubicado en el este de la provincia de San Juan. No me diga que se subió a los caballos, Jesús, ahí por esa imagen desde arriba, porque habían unos caballos que estaban, unos jinetes en realidad, con sus caballos en este paso luego anterior al Badén. Se había subido en la lomita. Y para hacer la imagen, postando la mejor toma para todos los ciclistas y, por supuesto, en el paso de cada uno. Una mañana fría, como ustedes observan, el viento sobre todo, era la velocidad. Y lo marcaban después los ciclistas al término de la competencia diciendo que eso había sido un poco parte de la dureza de la carrera en la mañana, ¿no? El tema del viento que había empezado a aparecer también en la carrera. Totalmente. Dejábamos a calle Rodríguez, nos metíamos rápidamente en calle Vaperón o calle Nacional, como lo prefieran, así todos la conocen, o la calle tremenda, esta que es Eva Perón, dejando a Rodríguez y todo el grupo, todo el pelotón compacto. Algunas fugas, al menos intentos y nada más, pero seguía siendo controlado. En este sector, como ustedes observan, el grupo, el pelotón, está con viento de cara porque transitaban de norte a sur para buscar esquina de Pico, meterse en calle Rawson y así buscar hacia el oeste hasta Ceferino Namucurá, allí donde se iba a girar en calle Independencia. Esto de Boca River provocó, la verdad, que un gran movimiento no solo en el ciclismo, sino en el país. Hubo que modificar distintas actividades. Por eso mismo, les enviamos un saludo a la gente de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, que no pudimos estar acompañando con las cámaras debido a que coincidieron los horarios. Claro, en la mañana también. Porque estaba previsto que la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre corriera domingo por la mañana y esta competencia se corriera domingo por la tarde debido al partido del día sábado. Pero bueno, lamentablemente coincidieron las carreras. El domingo por la mañana se corrió en La Bebida con el ciclismo libre y máster, y domingo por la mañana también se corrió en San Martín con ciclismo elite. Pero es momento para detallarles lo que quedó la clasificación mientras observamos las imágenes de lo que va dejando este paso por el ingreso al departamento de San Martín y la segunda caída que motivaba allí en el piso a Juan Pablo Neín, quien le enviamos un saludo a él y a su esposa, que es acústico, Juan Pablo Neín, debido a esto, ¿no? El viento que cruzaba en ese sector y los reflejos tienen que ir muy despiertos y atentos porque un toque de rueda, van tan juntos, un descuido, mirar hacia atrás o simplemente agacharse para sacar la caramayola y demás, provoca esto, ¿no? El toque, las caídas. Y bueno, pero gracias a Dios a Juan Pablo Neín no le pasó nada. Y justamente relacionando esto del fútbol con el ciclismo, Juan Pablo Neín ha sido jugador de fútbol. Un gran jugador. Jugó en Atlético de la Juventud Alianza y además es familiar de un histórico del fútbol sanjuanino como es el señor Neín, que jugó, es el primer, creo que es el nieto de Juan Neín que jugó, de José Neín que jugó en la selección argentina siendo capitán en el Mundial de Italia 34. Ah, mira, qué dato importante. Sí, también familiar, sobrino del Chino Emanuel Saldaño, debido a que su señora esposa es sobrina del Chino, bueno, sobrino político, claro. Juan Pablo Neín, y que bueno, ahora está incursionando en el ciclismo, que lo atrapa y hace lo mejor posible. Pero quedó pendiente, clasificación del ciclismo libre, el triunfo fue para el hachallero Maximiliano Cortés, segundo lugar para el Peter Leonardo Chávez, tercer lugar para el Johnny Sepúlveda, el chileno, el cuarto lugar para el Benja Carrizo, quinta posición para Diego Tibani, el sexto lugar para Fernando Jiménez. Categoría Master B, el triunfo fue para Hugo Toledo,
la segunda posición para Bernardo Sepúlveda, el tercer lugar para Álvaro Sánchez, el cuarto para Alejandro Morales y el quinto para Julio Sanduay. En cuanto a categoría Master C, el triunfo para Raúl Castro, segundo lugar para Rolando Tibani, tercera posición para Rubén Carvajal y el cuarto lugar para Walter Gil. La quinta posición, Alfredo Riveros. En categoría Master D, dejó el triunfo para Alfredo Riveros, el segundo lugar Oscar Díaz y la tercera posición para el Yaya Juan José Gómez. Esto fue la competencia que se corrió allí en el circuito La Bebida, en el departamento de Rivadavia, también el domingo por la mañana. A propósito del ciclismo libre, recuerde que este próximo, Daniel Díaz, en imágenes allí, quien es ahora luciendo los colores de la municipalidad de Pocito, Mauro Richese de la agrupación Virgen de Fátima en imágenes, ahí lo vemos, quien parte por la derecha de la pantalla es el Andrés Páez, precisamente quien está buscando las diferencias con respecto al grupo, pero rápidamente algunos responden. Esto es lo que deja en el primer espacio para ciclismo total. Vamos a buscar corte y por supuesto los invitamos a que se queden allí, disfruten a través del canal 35.1 Grupo El Sonda y además también a través de la radio 93.3, quien estamos acompañándolos hoy para brindarle todas las imágenes de lo que dejó el ciclismo domingo por la mañana, un poco fuera de lo común, pero que realmente fue una carrera bastante atractiva en cuanto a los kilometrajes, porque superó los 120 kilómetros y es algunos que ya se van buscando la preparación para grandes competencias. Luego de esto, vamos a estar ampliando en el próximo corte. Buscamos el corte, señor director, ya regresamos junto a Ciclismo Total y Canal 35. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovechá nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos.
La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. De ciclismo total a través de la pantalla de Canal 35.1, Grupo El Sonda. Aquí estamos en esto, lo que se refiere a la doble San Martín, y nos vamos a ingresar ya en el segundo bloque de lo que dejaba esta competencia bastante atractiva. Lo decíamos en cuanto al kilometraje. Hemos estado observando y, por supuesto, el paso por 120 kilómetros de estas dos competencias anteriores, y esta se excedió un poco los 137 kilómetros más exactamente lo que se estuvo corriendo en San Martín. Pero lo marcamos, ¿no? Está bueno por ahí buscar este kilometraje, porque los ciclistas buscan preparación para... A fondo, para llegar bien a las carreras más importantes. Sin lugar a dudas, la Vuelta es la que se lleva todas las miradas, pero no dejan de ser importantes también las que van a empezar a venir, algunas clásicas, ¿no? Y bueno, y no, esto no hizo que bajara el ritmo de competencia. 45 kilómetros por hora es un buen ritmo, ¿no? Y es lo que se marchó prácticamente en toda la carrera en la jornada del domingo. Sin lugar a dudas, porque el viento, el frío, llovizna en algún sector de momentos que aparecía, no perjudicó. Esta es la calle Independencia, esto es, dejamos atrás anteriormente calle Rawson, y aquí donde se viajaba, pero muy, muy rápido, porque es el sector que único donde se tenía viento de cola, como se dice en la jerga del ciclismo, y por eso se observan ustedes cómo se va rápidamente. Es donde acá se apretaba un poco más el ritmo, donde se intentaba cortar el grupo, donde había que tener mucha agilidad de pierna para cargar multiplicación y poderle darle ese ritmo importante. Ustedes observan bien, como es típico y de costumbre la jerga del ciclismo, la bordeada a la izquierda, donde ahí lo vemos al Colo Velardes, el de la agrupación Virgen de Fátima, el que va jalando el grupo, el que luce los colores de la selección sanjuanina. También a su rueda aparecía Daniel Díaz, del Municipal de Pocito, pero intentaban un ataque por el otro sector, el flaco Cristian Romero, quien también intentaba cortar el grupo. Ataques, pero permanentemente controlados, al menos el primer giro de este gran trazado que tenía el circuito San Martín, fue muy controlado. Luego de primer paso por la línea de sentencia, allí comenzaba otra carrera, y donde los cortes se iban a intentar, porque se pensaba que se iba a llegar nuevamente a embalaje masivo, pero bueno, debido al kilometraje, esto es, ¿ven? Los cortes. Acá había que mantener ese ritmo, porque se intentaban las fugas y se aceleraba de una manera muy importante, porque calle Independencia tiene varios kilómetros que van hacia el norte hasta buscar calle La Prida. Y bueno, como ya lo marcamos, el viento de cola, a donde Nicolás Naranjo es el nombre de la agrupación, que también intentaba junto a Mauro Richese, si se podía. Mire, lo que marca el odómetro de la moto, arriba de 60 kilómetros en la hora, casi 70, sí, sí. 67 kilómetros, y es la velocidad que se marcaba. Pedro González es el que va a rueda Nicolás Naranjo. Ahí también aparece el Pato Luciano Montiveros, también aparece Darío Díaz, otro de los hombres de la Asociación Civil Mardán, Daniel Díaz, el salteño municipal de Pocito. Está bastante fino Daniel Díaz, se lo observa bien físicamente, el hombre que ahora corresponde a las filas de la Municipalidad de Pocito. Imágenes que se iban a repetir en la primera parte de la carrera, ¿no? Intentos de fugas controlados por el pelotón, que en definitiva, bueno, hacían que todos marcharan juntos en esa primera mitad, pero que luego iba a cambiar, sin duda. Totalmente, porque hay que ser
específicos y claros, ¿no? Que los ciclistas llevan la tercera de la temporada, hay muchos que todavía no están en su punto máximo de preparación o su punto medio, un poquito más arriba de su punto medio, porque objetivos y claros como estos equipos continentales, ya sea la agrupación, ya sea la Asociación Civil Mardán, ya sea Municipalidad de Pocito, el sindicato que no corrió este fin de semana próximo pasado porque ya viajaron a la Vuelta del Valle, donde está nuestro compañero Fabián Seguín, donde comienza la jornada de mañana con la presentación de todos los equipos, y por eso mismo decidió no ser de la partida en el día de ayer. El otro equipo continental, Municipalidad de Rawson, que algunos ya arrancaron con una preparación para estar en el 7 u 8 punto para esta temporada, y otros que, bueno, están en el 5, el 6, para ir ya buscando el ritmo correspondiente, como lo que marcamos anteriormente, las grandes clásicas, el Giro del Sol, y luego esperar la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan, y bueno, aquí es el momento, o también arrancar con un muy buen puntaje de preparación y luego tomarse un leve receso en diciembre y para ya llegar en altas condiciones a lo que es el fin del mes de enero, donde tendremos la Vuelta a la provincia de San Juan. Y esto lo marcan todos, Rosana, ¿no? Porque, bueno, uno escuchaba a Ricardo Escuela, que fue el ganador de las dos primeras fechas. Bueno, y él también apunta a eso. Uno dice, bueno, ganó las dos primeras, está sobrado, llega bien. No, no, todos están en esto de tratar de llegar a fondo para fines de enero, ¿no? Que va a ser cuando se dispute la Vuelta a San Juan. Así es, hablamos de lo que es el calendario, lo estamos acelerando, nos estamos yendo a la vuelta, pero hay que recordar que este próximo fin de semana ya se ha estipulado que se iba a correr en el departamento de Pocito, por el Juan B. del Bono le corresponde la cuarta fecha. El Fino Santos, ese que ven en imágenes, donde aquí la aceleración por calle La Prida para meterse nuevamente en calle Nacional, y era un ritmo bastante importante y, por supuesto, algunos lo sentían al ritmo. Decía que el próximo fin de semana estaba previsto que se corriera en el departamento de Pocito, de la mano de Juan B. del Bono. Hay que recordar que el próximo fin de semana está el TC Pista en la provincia de San Juan, y debido a que sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, tendremos todo el automovilismo, se ha tomado la determinación de que no habrá competencias, y sumarle a esto que, bueno, prácticamente una baja de entre 15 y 20 ciclistas, no baja, sino en realidad que han partido a la provincia de Río Negro, allí a la competencia del Valle, para correr. Entonces, bueno, no estarán presentes y esto va a hacer que se minorice el pelotón. Por eso la determinación de no correr el fin de semana, y estaría pasando para el fin de semana 25 por la tarde. Porque se preveía que el 25 de noviembre se corriera en el departamento de Albardón, pero esa competencia va a pasar para fin de temporada. Así es que uno de los momentos allí donde rueda trasera para alguno de los ciclistas. Así y es esperemos que el 24, que se estaba programado ese día, Que no llueva. en Buenos Aires, claro, porque supuestamente está programado que juegue en la revancha River y Boca. Y bueno, si todo anda bien, se jugará ese día. Y esperemos que no pase lo del fin de semana pasado. Roguemos que no, porque si llega a suceder esto, bueno, va a quedar desierta la carrera, excepto que se pueda cambiar para domingo por la mañana. Pero rogamos y entendemos que, bueno, que el próximo sábado 24 esté en óptimas condiciones del clima, que juegue Boca River, que defina la copa, que seguramente quedará para el mejor, será el azul y amarillo, o no sé. Quizás el blanco y el rojo, pero bueno, está medio dudoso. Sí, señor, a mí no me preocupa mucho, yo soy el puntero del campeonato. Ah, muy bien, lo suyo, bueno, está bien lo suyo, entonces no tiene apuestas. No, yo voy a disfrutar del que gane. Está muy bien. Bueno, así es que no habrá carrera el próximo fin de semana. Recordar que el ciclismo libre, sí, lo completamos con lo que nos había quedado pendiente de la información. Juan, ahí lo vemos al negro Meribillo en imágenes, también el Piti José Astazarán. Pasando por la cámara. Habrá actividad del ciclismo libre el próximo fin de semana, estará recorriendo el departamento de Uyún y estará finalizando en el dique Punta Negra. Linda carrera para el ciclismo libre de la agrupación provincial de ciclismo libre el próximo fin de semana, sábado por la tarde, y con las ansias y las expectativas, todavía no se ha corroborado, pero muy probable que el domingo por la tarde se realice una carrera de competencia del ciclismo libre en el departamento de San Martín, ¿sí? Así que todavía no está el 100% por eso, pero dato que puede llegar a surgir que probablemente se corra también domingo por la tarde con el ciclismo libre en el departamento de San Martín.
las imágenes y la continuidad de mostrar esta larga fila india nuevamente, donde muestra cada uno de los ciclistas y, por supuesto, también algunos tratando de hidratarse y también de comer algo sólido en la mañana fresca del domingo, que se aspiraba realmente que fuese, no con la cantidad de público que estamos acostumbrados, pero fueron pasando los kilómetros, fue cayendo la mañana sobre el mediodía, y sí, el público se sumó a observar. Simplemente la gente hubo se fue que levantando. Exacto, abrigarse, sí. Un cafecito, un matecito, claro. Y se sumaron allí al circuito en el departamento de San Martín, que a propósito, el intendente Cristian Andino, como siempre, recibiendo a toda la trupe del ciclismo de la mejor manera. Vamos al segundo corte y, por supuesto, dejamos allá atrás el paso de este segundo bloque en Ciclismo Total. Enseguida regresamos con más Ciclismo Total y a través de Canal 35. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad.
Ya estamos de regreso aquí, continuamos a través de Ciclismo Total en el canal 35. Les recuerde que también a través de la radio 93.3, y bueno, yo sé, entiendo que no es lo mismo que observar las imágenes, pero aquellos que tienen la oportunidad de ir transitando en el auto o en algún sector donde no tienen el tele, y bueno, ponen la radio 93.3 y también le vamos contando más o menos de lo que nosotros observamos en las imágenes, si ustedes toman ese audio de lo que se desarrolla y lo que ocurrió en la carrera de este domingo próximo pasado en el departamento de San Martín. Pero a propósito de que este fin de semana no habrá carrera, hay que tener en cuenta y recordarles que nuestro enviado especial, Fabián Seguín, claro, que se ha ido a trabajar, dice él. No sí. sé si se aproveche y tomarse unas vacaciones. Estará en la Vuelta del Valle, estará en Río Negro con cámaras de Canal 35, con imágenes para Ciclismo Total. El próximo lunes estaremos aquí acompañándolos a todos ustedes con esas imágenes, porque varios equipos sanjuaninos, muchos ciclistas sanjuaninos van a estar presentes en esta gran competencia, así es que estaremos con esas imágenes el próximo lunes y sumarle el del ciclismo libre que será el próximo sábado, como ya le decíamos, en el departamento de Yung, con finalización en Punta Negra, en el dique Punta Negra. Son más de 20 los que viajaron a... Prácticamente entre 15 y 20 pedaleros son los que están en Río Negro, en Vuelta del Valle. Queda mañana el inicio con la presentación de los equipos y la actividad del ciclismo arranca el próximo miércoles y hasta el domingo inclusive, así es que las imágenes de Vuelta del Valle estarán en Canal 35 el próximo lunes. Pero, ¿por qué viajó el equipo del CEP completo? Exacto, el CEP está completo. Sí. ¿Mardán? Mardán, existía la posibilidad de que viajesen, no todos, pero sí un gran porcentaje. Lo que sí se estaba observando, que no tenemos la confirmación, si es el Municipal de Pocito ha viajado en su totalidad o no, esos tres equipos, claro, prácticamente serían los que viajaban ahí, bueno, más los ciclistas sueltos que siempre se suman a otros equipos allí en la Vuelta del Valle y que se piden prestado a algunos equipos de acá de la provincia. Y entre ellos Fabián, que nos va a traer las imágenes. Claro, según dice el que ha ido a trabajar. Ahí vamos, bueno, a ver. Ahí va a estar la prueba del delito o no. Ahí invitamos a nuestra audiencia que, bueno, va a comprobar. Verifique el lunes que viene. Si claro, va a comprobar, exactamente. Bueno, señor director, vamos a las imágenes, exactamente lo que ocurría en el departamento de San Martín con esta linda competencia. Aquí el sol aparece al menos un rato, pero observe los nubarrones en el fondo. Gris. La verdad que oscuros. Claro. Parecía que ya en algunos sectores se venía el cielo encima. Se desplomaba el cielo en cualquier momento. Exactamente. Andy Páez, el municipal de Rawson, allí luciendo los colores ahora como individual, pero sigue siendo parte del equipo y, por supuesto, quien intentaba la heroica. En solitario, Andy Páez marchaba a un buen ritmo y el grupo atrás observaba, lo controlaba, pero que en cualquier momento le caían encima. Y esta imagen, bien por Jesús, lo que había dejado la lluvia el día anterior, la noche anterior, el sábado por la noche, llovió en el departamento de San Martín de una manera bastante importante, sí, pero debido a la sequedad que hay en toda la provincia de San Juan, en realidad que hace mucho que no llovía, rápidamente se absorbió y bueno, quedó ese charquito nada más. Acá observamos el pelotón nuevamente a ritmo importante y se iba a venir ya a la casa, ya había sido la casa de Andy Páez, pero otro municipal los que intentaban permanentemente, y este es Pedro Gordillo, el hombre del Médano que lamentablemente el domingo anterior tuvo una importante caída en el departamento de Rivadavia con un corte en una de sus gemelos y además también debido a esta caída uno de sus dedos perdió la uña en esta caída, pero estaba en aumenta en acción. Aquí el paso por la primer pasada especial y era para, hablamos el más pequeño de los Ramos, Duilio Ramos, se quedaba con la primera emoción intermedia de la mañana y se adjudicaba unos pesitos, que no vienen nada mal, ¿no? 600 pesos eran para la pasada especial. Kevin Castro, que terminó segundo, se llevó 400. Exactamente, el municipal de Rawson. El paso por este sector donde el vallado impecable y que se giraba a la derecha en calle Cruz Godoy, dejando atrás calle Sarmiento, y donde acá había que remarla contra el viento, porque sí, sí. Cruz Godoy tiene el tránsito, está bien, de norte a sur o de sur a norte, pero los ciclistas en este caso lo hacían de norte a sur, así es que el viento de lleno les pegaba en los físicos de los hombres. Ahí además lo en una zona descampada, digamos. Que no hay totalmente, mucho... ni una casa en ese claro. sector, al menos hasta que no se llega al barrio, Ramón Aguirre que pasaba anteriormente, ahí lo vemos a el Guille Bruneta,
de la Asociación Civil Mardán, también los hombres que se le relajaban al menos un instante, porque aquellos que se sentían con bastante resto todavía intentaban romper esa lentitud al menos de unos instantes del grupo, del pelotón, y se volvía a acelerar por calle Cruz Godoy, como les decía, con viento de frente, con viento en la cara que les pegaba. Ahí está la figura espigada de Santi Sánchez, también Johnny Rodríguez, los hombres que pasaban uno a uno y algunos que habían bajado a abastecer al menos un instante, para saludando a la cámara, los muchachos. Ah, está tiempo para saludar la cámara. Este es el corte de calle Cruz Godoy, pero de un solo sector. Aquí se tomaba calle Rawson en la curva. Las imágenes también para... Excelente lo de el motorista, nuestro querido amigo Pajarito, como siempre lo apodamos, y también de nuestro camarógrafo Jesús Seguín, que ha tomado las imágenes lo más que ha podido, la cercanía de casi la totalidad de los 116 ciclistas, 110, 112 ciclistas que fueron de la partida, para que todos ustedes puedan observar. Prácticamente un competidor más, Jesús. Exactamente. Y quien dice por ahí se sume al pelotón. No, 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 nada, eso no es lo mío, dice Jesús. Lo mío es esto, hacer las buenas imágenes para Ciclismo Total para Canal 35. Nuevamente, luego de algunos intentos, nada más que eso, intentos, se volvía a tranquilizar por breves segundos, breves minutos, y otro ataque es el que se motivaba también nuevamente un municipal de Rawson, y rápidamente uno de cada equipo volvía a acelerar para controlar esos intentos de fuga que solamente eran breves. Hasta ahí daba la impresión como que no iba a prosperar ninguno, ¿no? Porque todos eran controlados. Y algunos intentos, y bueno, el pelotón rápidamente tomaba cartas en el asunto y impedía que tuvieran mayor trascendencia, ¿no? Pero bueno, esto no era lo que iba a pasar más adelante. Exactamente. Vemos muy activos los municipales de Rawson, ¿eh? Primero lo hizo Andrés Páez, luego lo hizo Pedro Gordillo, ahí lo intentaba Paco Daniel Lucero cuando transitábamos por calle Rawson, dejábamos atrás la línea y llegábamos hasta el pie del cerro de Seferino La Mucura y nos metíamos a la izquierda en calle Independencia, donde nuevamente se venía la aceleración pata a fondo, como dicen los muchachos, a ritmo importante para intentar cortar el grupo. Recordaba lo de pata a fondo, recordaba estas hermosas bicis de fibra de carbono, y que hace unos días atrás, lo recordábamos el lunes próximo pasado, donde Camioncito Rodríguez le habían robado su bici, lamentablemente amigos de lo ajeno se llevaron su bicicleta. Nuevamente se vuelve a repetir, y lamentable para Gustavo Toledo, como todos le decimos y con la buena onda, el genérico, que vive en el departamento de Santa Lucía, le han sustraído su bicicleta de su propio domicilio. Esperemos que es una pina, la verdad que una muy buena bici, con un alto costo, se recompensa por, si alguien tiene datos de esta bicicleta, de Gustavo Toledo, enviándoles, bueno, que tenga todo el éxito y la suerte, y que por supuesto pueda tener datos de esta bicicleta, que es muy costosa, y que cuánto le cuesta a cada uno de los ciclistas poder adquirirla, y sobre todo aquellos que, bueno, ya lo han tomado como un trabajo, subirse arriba de la bici, al que algunos no lo ven de esa manera, simplemente dicen, son aquellos tontitos que se suben a pedalear, pero que esos tontitos tienen el sostén de sus familias, aquellos que tienen sus responsabilidades, o aquellos que realmente toman su trabajo con esto que es el deporte. Y bueno, lamentablemente estos amigos de lo ajeno le llevaron la bici a Gustavo Toledo. Así es ganador que... de Master B, como decía Rosana en el bloque anterior, ¿no? En la categoría, bueno, en la competencia de libres, en la categoría Master B, bueno, ahí Gustavo Toledo se quedó con esa carrera, y eso fue el domingo en la mañana, y en la noche, bueno, lamentablemente este suceso, ¿no? Totalmente, así es que esperemos que, bueno, tenga la suerte de poder, por supuesto, poder encontrar con la bici, aquellos que, bueno, tengan algún dato, lo pueden hacer anónimo, llamando a 911 o acercándose a la policía, o simplemente de alguna manera hacerle saber a Gustavo dónde pueda llegar a estar la bici, y hay recompensa por esto. Bueno, acá nuevamente en competencia, seguimos por lo que es el departamento de San Martín, donde se iba a comenzar a acelerar y se iba a buscar el corte
Algunos hombres, Gerardo Tibani, lo vemos ahí, Dulio Ramos, el flaco Cristian Romero, también el negro Meribillo, quienes que intentaban llegar a ese corte que se hacía arriba, Leo Covarrubia, que lo vemos que no pudo aguantar el ritmo de los de arriba, el negro Meribillo como que también se va entregando, también lo hacía Diego Tibani, y aquí los que se van comenzando a unir. Ahí lo vemos, a el pelado Rubén Ramos, lo vemos a Mauricio Graciani, lo vemos a Agustín Videla, quienes se sumaban a ese corte que comenzaba a realizarse, comenzaba a gestarse, y que luego del próximo corte, en el próximo bloque, le estaremos comentando qué sucedió, si esto se formó un corte o le llegó al grupo, le llegó al pelotón o algunos se entregaron. Así es que quédese allí pegadito a la pantalla de Canal 35 o en la sintonía de la 93.3, porque ya regresamos y le contamos la parte final de la carrera en el departamento de San Martín. Ya regresamos. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovechá nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada frente a la... Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Hoy
último bloque en Ciclismo Total, Canal 35.1, 22:54 minutos. Estamos en vivo contándoles todo lo que ocurrió ayer en esta doble San Martín. Último bloque y la última parte de la carrera que comienza a ponerse definirse electrizante, ¿no? Claro, veíamos recién en el cierre del tercer bloque, bueno, cómo se producía el corte. ¿Será el definitivo? ¿Habrá sido el del quiebre de la carrera? No, bueno. Las imágenes lo van a mostrar. Vamos, director, porque se viene la parte final de la competencia y, por supuesto, aquí los hombres que, a ver, ¿se corta? ¿No se corta? Ahí lo vemos. Adrián Richese, Daniel Díaz, que eran parte, sí, de esto, de los 17 hombres que intentaban la fuga y que atrás algunos, que habían sido prácticamente unos 25 aproximadamente, no pudieron aguantar el ritmo de estos hombres que eran parte de la fuga. Mauro Richese, Daniel Zamora, los hombres de la agrupación Virgen de Fátima, son los que van atentos ahí para otro que intentaba también despegarse de estos hombres, que eran 17 los que eran parte. Lo vemos al flaco Cristian Romero, lo vemos también a Laureano Rosa, que también era parte de esta fuga y se metían con Daniel Díaz, lo vemos ahí también, a Adrián Richese. Un poquito más atrás, Fernando Castro también, a quien aparecía y era parte de esta fuga. También lo vemos a Leo Rodríguez, que también componía estos 17 hombres que estaban realmente de una manera importante. Y aquí el lote, el pelotón, que de alguna manera prácticamente todos los equipos habían puesto sus ciclistas en la fuga. Y en cantidades proporcionales más o menos, lo que hizo que, bueno, dijeran, vamos a tratar de que perdure esta escapada de los ciclistas que marchaban en la punta. Así que bueno, todas las escuadras representadas y bueno, por eso en definitiva tuvo un destino final feliz, ¿no? Exactamente, para 196, lo veíamos ahí en imágenes también a Josué Moyano, otro hombre que no llevaba los indumentarios a Depósito, pero que es parte del equipo de la Municipalidad de Depósito, el 196, también estaba en la fuga. Lo vemos cerrando a Laureano Rosa, también estaba Duilio Ramo, también estaba Rubén Ramo, Agustín Videla, también que era parte de este grupete de 17 hombres que realmente aceleraban un poco más y como que las diferencias comenzaban a estirarse o a mantenerse, al menos por algunos instantes. Y por supuesto, el 873, en quienes vienen imágenes, Carlos Soto, que también estaba en la fuga de estos hombres que de alguna manera colaboraban todos, una redonda en estos momentos. Lo dejaba Soto, el turno para Daniel Zamora, luego lo hacía Adrián Richese, a continuación venía Daniel Díaz, venía Duilio Ramos, también venía Facundo Catapán, que también estaba en la fuga municipal de Rawson, se sumaba Laureano Rosas para hacer esta redonda. De momentos parecía que no había alguna la charla allí con algunos hombres de la Asociación Civil Mardán, como es en estos instantes, rueda delantera para Duilio Ramos, que iba en la fuga y que parecía que no iba a poder mantener el contacto con los hombres de arriba y que podía llegar a complicarle que el pelotón de alguna manera le llegara. Pero fue rápidamente, como siempre, la característica de los familia Ramos. El Paco Daniel Lucero también estaba en esta fuga, como lo vemos ahí por afuera, por dentro, perdón, donde hacían su trabajo para darle la continuidad. Y lo decíamos, lo de Duilio Ramos, y ya había llegado al grupo luego del pinchazo, pero que se quedaba también con la segunda meta pasada especial. La segunda de la tarde, de la mañana en realidad, en este caso. Casi me traiciona el subconsciente. Claro, lo acostumbrado es que el ciclismo sea en la tarde. Pero claro, se quedó con la segunda pasada especial también. El competidor de Arbol Verde, ¿no? Es el equipo al que pertenece junto a Rubén. Bien hecho por la mención suya, donde, bueno, Rubén Ramos, Duilio Ramos, también con su papá, en este nuevo equipo que va a incursionar en el ciclismo Árbol Verde, que todavía no están con sus dorsales, sus camisetas, mejor dicho, para ser parte de la ruta, pero que en cualquier momento lo van a presentar. Acá observamos el pelotón, quien iban jalando el grupo era el Chito Albarracín, también lo hacía de alguna manera Huevo Ramírez, también lo hacía Facundo Maya, para tratar de descontar, pero que arriba la verdad que aceleraban de una manera bastante importante y de momentos parecía, estaban a 15, 20 segundos que ya los conectaban. Sí. Como que no se pusieron de acuerdo en algún momento y Mauricio Graciani también estaba en la fuga, ahí lo vemos, Mauro, Paco, Lucero, un poquito más atrás Laureano Rosa, un poquito más atrás lo vemos a Duilio Ramos.
y también Facundo Catapán, también Agustín Videla, Daniel Díaz, Adrián Richese, a tenerlos en cuenta a esos nombres, Fernando Castro. Decía que no estaban de acuerdo, como vemos, algunos aceleraban, otros intentaban la fuga, como que estos 17 no querían llegar juntos y como que se confiaron un poco demasiado y el pelotón seguía acelerando atrás, de no de una manera muy riesgosa de que querían conectar, sino parejo, llevaban parejo el ritmo del pelotón y que parecía que se acercaba, pero se dieron cuenta que en cualquier momento se les venía el grupo encima y esto los podría perjudicar. Leo Rodríguez también ahí en la fuga, Cristian Romero. Así es que volvieron a acelerar, volvieron a ponerse de acuerdo y ya buscábamos lo que era calle Independencia para buscar los últimos kilómetros de carrera. Esta era la imagen que yo decía, mira, ahí lo vemos. Sí. A los jinetes también, claro. Platea preferencial. Sin duda, ¿no? Y aparte más alto que el resto. La verdad que una muy buena vista seguramente para ellos. Una diferencia que variaba, ¿no? Entre 20, 30, 40, nunca más de un minuto tampoco tuvieron los de arriba con respecto al pelotón. Totalmente, así es. Estas son las imágenes de el pelotón, donde allí lo vemos a Ricardo Escuela, lo vemos también al Pepe Avellá, quienes, bueno, iban tranquilos, controlados, donde parecía, ahí lo vemos a Loro Manuel Echegaray, un poquito más atrás Nicolás Naranjo, también el Willy Lucero, a Kevin Castro, de por fuera iba allí haciendo trabajo Guillermo Bruneta. Aquí nuevamente pasamos arriba con los 17 que estaban en fuga y que el Astro Rey ya los acompañaba con un poquito más tibia la mañana, buscando ya superar el mediodía y hacía sentirse un poquito más esa temperatura y por supuesto un poco más agradable el mediodía del domingo, pero bueno, para ellos que la transpiraban, pero los que estábamos en moto, la verdad que no la pasamos muy bien, hacía bastante tiempo que no pasábamos frío como la jornada del domingo. Pero bueno, poco común esta temperatura en esta época. En noviembre uno ya está sacando la malla casi para empezar el verano de hielo. Las piletas ya estaban casi listas para habilitarlas, pero bueno, la temperatura hizo modificar esta apertura de piletas. Bueno, aquí, como ya lo decíamos, habíamos dejado atrás calle Independencia, calle La Prida y calle Nacional nuevamente para hacer los últimos kilómetros donde se venía este giro a la izquierda, por supuesto, para ver qué iba a suceder con estos 17. Se definían los 17 juntos, iban a venir el ataque, qué iba a pasar, porque habían varios nombres. Y claro, aquí uno de los que intentaba en forma solitaria a ver qué sucedía, si alguien compartía esta fuga con él o un municipal depósito, quien era Daniel Díaz, el que intentaba en forma solitaria, no encontró compañía y ahí lo ven. Para atrás, llegando Daniel Díaz del grupo, no pudo en solitario en los últimos kilómetros, lo neutralizó los 16 hombres y nuevamente armaditos allí en redonda para ver qué pasa y atento. El Paco Daniel Lucero, por fuera Laureano Rosas, a ver qué sucedía. Pero se venía la definición y los hombres habían intentado Facundo Catapán antes de ingresar a calle Sarmiento. Cuando girábamos en calle San Isidro, dejábamos atrás y se vino a la casa, lo conectaron a Facundo Catapán, intentaba nuevamente Daniel Díaz, no se pudo dar, pero se venía la definición en embalaje con estos 17 hombres. De cabeza aparece Mauro Richese, a su rueda Adrián, y por supuesto se venía esta definición, quedándose con el triunfo de Adrián Richese, y quedaba conformada la clasificación de la siguiente manera. 3 horas, 8 minutos, 57 segundos para el corredor de la agrupación Virgen de Fátima, Adrián Richese, como decía Rosana, segundo lugar para Cristian Romero. Tercero terminó Daniel Lucero, el municipal de Rawson. Cuarto lugar para Gerardo Tibani, de la Municipalidad de Posito. Quinto lugar, Mauro Richese, quien veíamos cómo había lanzado a su hermano en el embalaje final. La imagen muestra el podio y por supuesto con el intendente también presente en este departamento y la gran fiesta. Pero vamos a escuchar atentamente la palabra del presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, quien nos brinda detalles, bueno, de lo que da la continuidad de esta temporada y lo que se vendrá, la suspensión del próximo fin de semana, que no habrá actividad debido al TC, y por supuesto cómo se modifica esta temporada. Escuchamos atentamente el presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, decía lo siguiente a Ciclismo Total.
Se tuvo que cambiar de horario por esto del tema del Superclásico, pero sigue siendo altamente positiva la temporada. Espectacular, y un equipo que salió con todo, como Virgen de Fátima. Así que creo que muy lindo. Un pelotón, hoy ustedes decían 109, son 111 los que han largado, porque se incorporando chicos de La Rioja. Así que, ¿qué más le podemos pedir? Una mañana bárbara para el ciclismo. Y creo que la temporada, el domingo próximo no va a haber carrera, en homenaje a todo esto que significa el turismo carretera. Y además se va a pasar esa fecha, se van a cambiar con Unión Menor Manuel Belgrano, que va a pasar la penúltima fecha de calendario allá el 17 de marzo del año que viene. ¿Qué más podemos pedir con el marco de público, las buenas organizaciones que nos están saliendo bien las cosas? Y hay que seguir trabajando y continuando con esto, temporada tan exitosa, Juan. Gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones por el programa, que es un balazo. La palabra es Juan José Chica. Presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, que también observa el programa, así que le enviamos saludos para él. Y bueno, donde dejaba y comentaba, ¿no?, este cambio de lo que ha sido el ciclismo de la para la mañana por el partido. Bueno, debido a la suspensión, como te lo decía y lo marcamos y lo venimos diciendo durante todo el programa, no habrá actividad el próximo fin de semana, pero sí lo será el 25. Seguimos con más protagonistas y vamos a escuchar atentamente al intendente de San Martín o el ganador. El ganador. El ganador. Estamos entonces escuchando lo que nos decía Adrián Richese en la mañana de ayer en el departamento de San Martín. Felicitaciones. Excelente el trabajo en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Y sí, la verdad que sí, muy contento. Excelente el trabajo del equipo, de todos mis compañeros que me pudieron dejar en el final y yo pude definir, ¿no? Se van cumpliendo los objetivos, 3 de 3 el equipo y en el plano personal también. Sí, como decís, seguimos estirando la racha del equipo y bueno, en lo personal llegó la victoria, muy contento y bueno, agradecerle a todo el equipo, ¿no? ¿Cómo fue el sprint? Contame cómo fue la parte final, los últimos 300, 400, 500 metros. Bueno, nos hicimos cargo nosotros en el final, levantaron mis compañeros, venían Zamora y Mauro adelante mío. Yo era el que iba a definir. Anticiparon el sprint aproximadamente faltando 400 metros y Mauro, bueno, levantó él y me dejó faltando 100 metros servido y bueno, me quedó solo definir. Va a haber un pequeño descanso, no hay carrera el próximo fin de semana y a encarar ya lo que es la recta para lo que son los objetivos de Giro del Sol, Vuelta a San Juan, Adrián. Sí, como vos decís, próximo fin de semana no hay carrera, un descanso. Y se van acercando los objetivos y creo que vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas bien y seguiremos así. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer a todo el equipo, a Carlos Gómez, Víctor Alanís, a todos los sponsors, ¿no?, al gobierno de Iglesia, a la Municipalidad de San Martín, Municipalidad de Angaco, al gobierno de San Juan y a toda mi familia, ¿no?, que siempre está apoyándome y hace que yo haga las cosas de la mejor manera posible. Adrián Richese, flamante ganador, cambió el nombre porque lo decía Fabián Seguín, 3 de 3, la camiseta sigue siendo la misma ganadora, más allá de que Ricardo Escuela fue el único que repitió en la primera y en la segunda, la tercera se queda para su compañero Adrián Richese de la agrupación Virgen de Fátima. Creo que estamos haciendo las cosas bien, dijo Adrián, bueno, bastante bien, ¿no? 3 de 3, 100%. Yo creo que se va por en busca del campeonato sanjuanino seguramente, pero sobre todo más allá de eso lo miran en segunda ocasión, pero lo que apuntan, como siempre, como todos los equipos continentales, es llegar en óptimas condiciones, más allá de no dejar desapercibido las competencias en la provincia de Zaguán y seguir sumando, pero también buscar el claro objetivo como es el Giro del Sol y la Vuelta a la provincia de San Juan. Sin bueno, duda. Llegamos al final. Pedro, gracias por compartir estos momentos. No, por favor, esperemos que hayamos podido llevarle a nuestros televidentes todo lo que las expectativas que estaban esperando. Y bueno, será hasta el próximo. Nosotros también vamos buscándole el fondo para llegar a la vuelta. Vamos a, de alguna manera bueno, podemos entender que... llegar. Así que bueno. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Rosana. Señores televidentes, chicos y chicas, a todos aquellos ustedes que estuvieron acompañándonos, muchísimas gracias. Estaremos el lunes, no habrá actividad de ciclismo federado, sí, de libres, y estaremos con la Vuelta al Valle cuando, si se decide, Fabián Seguín, volver el domingo o el lunes, estaremos con esas imágenes para mostrarles a todos ustedes. Beso grande para todos, el agradecimiento a Canal 35.1, a todo el equipo técnico que nos acompaña y, por supuesto, a ustedes que están allí del otro lado de la pantalla. Beso grande para todos, hasta el lunes, buena semana.